vez más Pesca Submarina Televisión llega a un mundial, a un mundial de pesca submarina, para contaros todas las novedades que van a ocurrir aquí en este mundial. Estamos en Perú, estamos en San Bartolo. Esto prácticamente es el medio de la zona, las dos zonas de pesca propuestas en este mundial de Perú son desde Pucusana hasta Santa María, que es prácticamente pegado aquí a San Bartolo, y de Santa Marina hasta Arica, que es el final de la zona. La zona del sur, digamos que es una zona con mucho cortado, una zona que va a permitir mucho pescar a la rompiente, aunque también hay algo de piedra afuera y los pescadores polivalentes van a tener su oportunidad. La zona sur es una zona mucho más plana, acabado en playas. Para daros un dato de información, en la zona norte, este sábado hay un campeonato, una prueba del campeonato del mundo de surf. Perú ha sido una sede de varios mundiales. En el 75 Titu Esclápez se proclamó campeón del mundo aquí, con muchísimas piezas. En el 94 nuestro campeón Pepe Viña ganó en hilo con 166 piezas. Este mundial va a ser diferente, es un mundial ya por cupos. La zona tampoco hay tanto pescado como en estos dos campeonatos que he comentado, y a ver qué nos depara este campeonato del mundo, que parece ser muy muy interesante. Antes de empezar, os dejamos con un pequeño vídeo para que veáis cómo es esta zona donde se celebra este campeonato del mundo de pesca submarina 2014 aquí en Perú. Lleno de contrastes y de imágenes maravillosas, pura naturaleza, todo el mar de aquí del Perú. Hemos podido estar con la selección española, hemos podido hablar con el jefe de expedición, Óscar Sagué, y con uno de los seleccionadores, que es el que ha venido aquí a Perú, Andreu Sureda. Ellos nos han contado un poquito cómo están los chicos, cómo están los deportistas y cómo afrontan este Mundial 2014 aquí en Perú. El grupo está muy unido, está trabajando muy bien, está trabajando tremendamente duro. Las relaciones entre todos son buenísimas. Estamos llevando una disciplina, pues todos muy disciplinados. Y bueno, además están disfrutando, son amigos, ves que hay muy buen ambiente. Y esto hace las cosas mucho más fáciles, ¿no? El mundial va a ser duro, tremendamente duro, porque es un mar que no conocemos, son especies que no conocemos para nada, no sabemos, de entrada no sabíamos su comportamiento, estamos intentando acostumbrarnos a ellas y poquito a poco vamos cogiéndoles el tranquillo.
creo que se están aclimatando muy bien, tanto los pescadores del norte como los pescadores mediterráneos. Cuando digo mediterráneos me refiero a todo lo que es la zona del Levante, la zona Balear, porque también está Óscar Cervantes y Andalucía y la zona norteña, dijésemos. Pero creo que se están aclimatando bien y tengo muchas esperanzas en ellos porque todos son espectaculares. Aquí la clave es, uno, el periodo. El periodo de ola es mucho mayor que el que podemos encontrar normalmente en el Cantábrico o en el Atlántico. La ola te arrastra mucho más, es muy difícil aguantarte en el fondo y a eso le has de sumar visibilidades que raramente superan los 3-4 metros. Normalmente hay días que trabajas sobre 2 metros, 1 metro y medio, y si tienes la desgracia de que entra un afloramiento de plancton, que esto suele pasar aquí muy a menudo debido a que todo este mar está afectado por la corriente de Humboldt, pues la visibilidad se reduce prácticamente a nada. Digamos que a partir de 17-18 metros encontrar una visibilidad más o menos digna se hace complicado. Está Dani Gospit, tenemos a Manolis, que es el deportista griego, está Jody Lott, está Franco Bosch, que es un pescador excepcional. Y por equipos, bueno, evidentemente no te nombro a los míos porque para mí los míos son los mejores, no hay duda. Y luego por equipos, pues bueno, Chile es un rival muy a tener en cuenta. Italia, que no sé hasta qué punto definirla porque pudo acudir aquí el año pasado. Tiene una experiencia y esa experiencia viene definida por la estancia que tienes aquí. Estamos hablando de que nosotros hemos podido estar en el agua 15-16 días y tal vez a lo mejor nos lleva 15 días de ventaja. Portugal, que como siempre es un rival a tener en cuenta, y que otro rival que posiblemente el año pasado no lo contemplaba, que es por ejemplo Perú. Perú es el anfitrión y es un país que está acostumbrado a este mar, que como te he dicho anteriormente, creo que varía bastante de lo que es la percepción norteña, dijésemos. De entrada pueden parecer tres pescadores muy diferentes, por sus lugares de origen. Yo no lo veo que haya tanta diferencia en el sentido de que yo creo que es una selección muy, muy equilibrada, porque digamos que uno es un pescador puro del Cantábrico, Santi López, pero que también ha hecho muy buenos resultados fuera. Y tanto Xavi como Samu son chavales que han demostrado que también en aguas del Atlántico, en el Estrecho, se han movido bien en una profundidad en que probablemente aquí puede ser determinante, los 12-15 metros. Son pescadores que a esta profundidad se mueven fantásticamente bien. Y yo creo que es una selección muy compensada porque tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos gente que se va bien a poca agua y gente que en estas profundidades también se maneja muy bien. Rotundamente no. Te lo voy a explicar rápidamente. El comité y la infraestructura que tiene establecida hoy día depende de tres seleccionadores. Y cuando los tres seleccionadores toman una decisión, es irrevocable. Es decir, cada cual tiene su idea, cada cual piensa de una manera diferente o parecida, y cuando se toma una decisión va al 100%, es decir, vamos a muerte con los tres que hemos decidido. ¿Que nos hemos equivocado? Puede ser. No somos dioses, Dios murió en la cruz, no somos dioses. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero bueno, yo creo que se hace, esa equivocación podría ser, si existe, que no lo creo, podría ser de alguna manera respetable, porque es que no, es imposible. Tenemos tantos grandes pescadores en España que es muy difícil. Pudimos estar con la selección española justamente el día en que el seleccionador Andreu Sureda decidió hacer una pequeña prueba entre los pescadores, una
pequeña, entre comillas, concurso entre ellos de pesca para ver cómo se comportaba el pescado en una zona. Eligió una zona complicada realmente, una zona de rompiente muy, muy dura, aunque no es todo así. Esto es lo que nos deparó la jornada con la selección española y con los chicos de la selección española. Pues hoy vamos a ver el comportamiento, intentaremos ver cómo reaccionan los peces haciendo una prueba, media prueba, de lo que será el campeonato del sábado y el domingo. Intentaremos conocer de qué manera reaccionan cuando hay mucha cantidad de pescadores en la misma zona y saber si las capturas serán de una especie determinada o de otra. Esa es la finalidad que tenemos hoy. La plata, los soles, amigo, los soles. El tema, la verdad, que está bastante duro. El tiempo acompaña, lo que pasa que tenemos unas condiciones muy diferentes ahí en el Mediterráneo, con una mar muy fuerte. Y bueno, nos intentamos adaptar lo máximo posible, pero también encuentro que hay poco pescado. Hay puntos que se corren muy poco pescado. El problema que veo es que seremos muchos participantes pescando en los mismos lugares y ahí el pescado tenemos que ver cómo reaccionará, si se fumará, se enrocará. Ahí estamos. Y también depende mucho, sobre todo, del agua, de la temperatura y visibilidad que tendremos. Saldrá mucho más pescado o a lo mejor tres pescados, a ver qué pasa. Estamos en una zona que tiene mucha fuerza la ola y el pescado está a 0 metros y es muy complicado mantenerte, te saca la ola, hay que remontarse, hay que estar muy fuerte, vas muy cargado de peso y es duro, es duro. ¿Diferente la ola esta a la del País Vasco, la zona de nuestro Cantábrico? Pues hombre, diferente, siempre es diferente, esto es un océano
Y esto tiene mucho periodo, arrastra mucho, arrastra mucho. Supongo que tendréis curiosidad de, oh, hombre, ¿quién ganó en esta pequeña competición? Bueno, os vamos a decir solo dos datos. El que ganó fue el vasco Sergio de Julián y el, prácticamente el único mediterráneo que estuvo ahí delante entre los norteños, digamos, fue Xavi Blanco. Hemos estado con todos los equipos, ya sabéis que los han separado por tríos, pero pudimos hablar tranquilamente con el equipo mediterráneo. Son tres pescadores mediterráneos, Óscar Cervantes, Óscar Sebastián, que acompañan al campeón de España que va a pescar como titular aquí, Samuel Tomás. Con ganas, pero duro, va a ser duro. Está muy fría el agua, pescado ha costado mucho encontrarlo, pero se va encontrando un pescadito. Y bueno, ya falta menos y ya tengo ganas de que llegue el día a probar. Lo afrontamos con ilusión, trabajando y preparándolo. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con un mar bastante diferente de lo que yo había visto hasta ahora. Y bueno, con ilusión y trabajando. No, yo muy contento de estar en el equipo que estoy, son muy buenos amigos y un placer estar con ellos. Y bueno, luego afrontarlo, vamos a intentar afrontarlo haciendo nuestra pesca, que es quizá un poquito más separado, un poquito más por en medio, ya que la rompiente nosotros no estamos acostumbrados y es algo complicado pescar con tanta ola, tanto movimiento. Entonces bueno, ya veremos a ver. No sé si en ocasiones en el Cantábrico a lo mejor se asemeja, pero por lo menos las experiencias y lo que yo he estado en el Cantábrico ha sido bastante diferente a lo que estamos experimentando aquí. Aquí el mar tiene, la ola tiene mucho periodo y moviliza mucha cantidad de agua, y lo cual se traduce en un movimiento muy fuerte dentro del agua. Tú mismo lo has podido comprobar hoy mismo cuando has estado ahí con nosotros. Más que nada eso, el gran periodo que tiene la ola, el movimiento es una ola, aparte de ola en sí, un poco especial por eso, por el periodo. Yo pienso, y es que aquí se puede hacer que el campeonato de dos formas diferentes. En la orilla hay mucho pescado, bueno, mucho pescado, entre comillas, porque pescado mucho no hay en ningún sitio, ¿no? Pero hay pescado, hay más variedad, digamos. Hay chitas, hay lisas, borricos. Pero bueno, de espuma está la chita, la lisa y a un loro grande que se ha visto. Y después por fuera, en plataforma, hay mucha cabrilla y se ven burros. Entonces es una pesca que a mi forma de pescar es la que se me acopla. Yo no voy a pretender luchar con la gente del Atlántico en la rompiente, pero para mi pesca tengo ahí un par de bazas que yo pienso que puede salir bastante bien. Si yo espero que se meta un huracán el día de la prueba, para que no pueda pescar nadie en la orilla. Pero bueno, vamos a ver si... Ah, bueno, tampoco se me tan fuerte, si no pueden pescar los que hayan visto la orilla, pero por mí sería perfecto. El mar que encontramos aquí es muy duro, muy, muy difícil de hacerte a él, y sobre todo en 20 días prácticamente imposible. Luego la suerte que hay cosas por fuera que nos permiten hacer un poco lo que es nuestra pesca, y esa en principio será nuestra baza. El equipo, la verdad que sí da gusto trabajar, porque somos como hermanos, dijéramos, y bueno, estamos trabajando, intentando adaptar un poco las características que nos permita este mar para nuestro tipo de pesca, que es difícil porque nos hemos encontrado con una zona que tiene poca plataforma realmente, pero bueno, estamos jugando nuestras bazas y preparándolo lo mejor posible, trabajando a diario. Si fuimos 33% cada uno para hacer un 100%, ellos son más aún, han hecho mucho más. Hay dos días que no podía ir al agua porque estaba medio malo y se la han currado como campeones. Soy, vamos, es como si mi pareja de pesca, Óscar, es como mi hermano, y el otro Óscar es como mi hermano, como mi primo, con el que te tiras del pelo, pero que al final es tu primo. Para la gente que pesque en la orilla, yo creo que será el tema de las pintadillas, alguna chita y puede ser que alguna lisa. Y luego la gente que pesque más separado, las cabrillas y alguna pintadilla que puedas ir haciendo salteada. Pues bueno, está claro que la gente que más adaptada está a este medio, aunque a lo mejor tengan menos medios, dijéramos, electrónicos y demás, pero tanto Chile como Perú son unos buenos candidatos a hacerlo muy bien seguro.
y después están también los portugueses, por ejemplo, y ya así después puede haber siempre sorpresas, porque aquí hay gente muy buena y que viene a preparar con mucha antelación, pero bueno, a priori estos equipos. Chile puede ser un candidato fuerte, Perú, y luego, por ejemplo, los griegos llevan mucho tiempo preparando, Italia también, no sé, es un mundial. Yo pienso que todo el mundo está preparado para dar caña. Lo veo mentalizado, muy maduro, y lo veo fuerte y preparado. Bien, la verdad que bien. Va a depender mucho de cómo esté el mar. Si hay un toquecito en la orilla, flojito, pero que no sea, que deje trabajar, Santi lo va a hacer de lujo. Xavi súper polivalente. Después, los chilenos han mirado por la orilla, han localizado, tengo entendido que han localizado muchos sitios de chita, que si hay un golpe suavecito de la orilla, se podrán coger y serán peligrosos. Los portugueses creo que también lo podrán hacer bien. Los croatas, Dani, indiscutiblemente siempre está ahí. Después, si se mete mucho temporal, pues ahí cambiará la cosa. Si se mete en la orilla un golpe muy fuerte, que no pueden, que varios días apagas aquí, que no pueden hacer ese tipo de pesca, ahí se acortan, yo creo, los rivales. Entonces ahí es donde hay que intentar dar la sorpresa. Gran equipo formado por Óscar Cervantes y Óscar Sebastián de Castellón, acompañando al pescador titular, el dos veces campeón de España, Samuel Tomás. Esperemos que Samu, pescador muy polivalente, tenga su oportunidad aquí en Perú. Pudimos conversar con Juan Carlos Mústiga, un ex seleccionador de pesca de la selección peruana. Estuvo capitaneando la selección en el 94 en Nilo y en Gijón 96. Es un escritor, ha escrito mucho sobre pesca submarina, entre ellos el libro Cuadernos Submarinos. Pudimos conversar, es una entrevista larga, pero os hemos querido dar dos perlitas para que podáis conocer al ex seleccionador, gran conocedor de estos mares, y un poco más adelante os pondremos la entrevista íntegra aquí en Pesca Submarina Televisión. La zona que han delimitado para el campeonato es una zona cercana a la capital, obviamente está un poquito tocada, digamos, por los buzos, los pescadores, por los pescadores artesanales, ¿no? Pero este es un mar muy rico, este es un mar muy rico y un mar de sorpresas. Este es un mar que tiene comedura, nutrientes, que tiene un sustrato en el cual se aprecia la vida. No habrán peces muy grandes de repente, pero hay cantidad de peces. Se ve que hay evolución, se ve que hay reproducción, ¿no? Todos obviamente estamos contra las prácticas, digamos, de la pesca con dinamita o con tramallos o nazas muy ciegas. No, estamos en contra de eso. La pesca submarina no la daña. La pesca submarina es una forma ecológica de proveerte pescado. Al menos las personas que bucean en competencia y los que ya no buceamos en competencia, procuramos cazar lo necesario, nunca de más. Creo que definitivamente lo que importa acá es que sea justamente un pescador polivalente, ¿no? No va a poder mantenerse en una zona únicamente. No va a poder mantenerse en una zona, uno, por rigor. El rigor que le va a imprimir el mar en el caso de que esté muy movido, ¿no? Y dos, porque las especies, como te dije, son especies asustadizas. Son especies que tienen mucho contacto con buzos. No necesariamente cazadores a pulmón, pero son buzos que están molestando, que están entrando y que a veces, inclusive, como te dije, este caso de los llamados choreros o buzos de compresora, no respetan las tallas mínimas, ¿no? Eso puede influir un poco. Y el mar, ¿no? Las condiciones del mar. Las condiciones del mar, cuando el mar mueve acá, el mar enturbia. Y el mar enturbia no solamente en la orilla, enturbia en el fondo. Hay mucho mar de fondo, trae mucho sedimento. Mira, el reglamento lo he leído y el reglamento ha sido concebido de una manera inteligente. Es un reglamento que protege las especies que han sido más golpeadas, digamos, los peces sedentarios, atribuyéndoles un peso mínimo mayor del que usualmente tienen y una cantidad menor de capturas. Los que más abundan tienen un tope también, tienen un tope
de 10, si no me equivoco, ¿no? Entonces creo que va a ser una cosa equilibrada, pareja. Va a ser un juego de inteligencia, más que de fuerza, ¿no? Porque podemos ir a buscar el peso y sacrificar la cantidad, dependiendo de lo que hayamos reconocido, dependiendo cómo hayamos visto. O podemos ir a buscar ambas, peso y cantidad. Eso haría yo, peso y cantidad. Y hasta aquí el final de este informativo en Pesca Submarina Televisión. Ya sabéis que vais a poder seguir toda la semana todo lo que ocurra en el Mundial, en el Facebook de Cresi Amnea España, en el Facebook de Pesca Submarina Televisión, así como en la propia web. Os emplazamos al vídeo de mañana. Mañana ya es día de inscripciones, la gente ya no puede ir al agua a reconocer, la suerte está echada y os lo contaremos todo aquí en Pesca Submarina Televisión.